Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Bueno, yo soy el Arcano 13 y los invito a que me acompañen en un nuevo gameplay de Minecraft, la versión de PlayStation 3. Como pueden ver, estamos con una nueva textura. Les quiero mostrar precisamente algunas de las cosas nuevas que hay. Este es el nuevo pack de textura urbana. Bueno, entonces como pueden ver, pues se cambia un poco la visualización de todo, ¿no? En general. Este es un casco, bueno, se ve bastante diferente. No sé si es la barba del tipo o si es que el casco es completo, que le cubre toda la cabeza. Como un casco de motociclista o de futbolista americano, algo así. Todo se ve pues un poco diferente. Pueden ver el perro también, ¿no? Por supuesto. También se nota la diferencia, ¿no? Y bueno, algunas de las cosas interesantes que llegaron nuevas. No sé si exactamente estos packs de texturas se pueden comparar a lo que se llama los mods en otras versiones del juego. Pero, pues una de las cosas interesantes que llegaron nuevas fueron las esmeraldas que no estaban. Bueno, estas vacas se volvieron negras también con este pack. Llegaron estos yunques también que no había. Se supone que sirven para reparar las armas, ¿no? Entonces, a ver. Digamos que se supone que yo quiero reparar esta espada, le cambio el nombre. Pues parece que es necesario cambiarle el nombre. Vamos a ponerle un nombre criminal, digamos. La mata viejitas. Mata viejitas. Me cobran 26 puntos o niveles de experiencia por repararla. Bueno, yo esperaría que quede a mataviejitas con las mismas características que tenía. Es cierto, pero pues se supone que debe quedar reparada, o sea que debe quedar como nueva. Bueno, por ahora no tenemos ni siquiera esos niveles como para poder hacer ese arreglo. Los cuadros también cambiaron, como pueden ver, ¿no? Bueno, esto es un televisor, fíjate. Por supuesto, no le puedo hacer nada. Simplemente el cuadro que había ahí se reemplazó por esta especie de televisor de plasma, parecido justamente al que tengo aquí en el que estoy haciendo el gameplay. Y bueno, como les decía, de las cosas interesantes son las esmeraldas, ¿no? Todavía no estaban. Fíjense que también los cultivos han cambiado. Tengo estas ovejas que las pintamos de estos colores. Creo que ahí no están todos los colores, pero bueno, más adelante tendremos ovejitas con todos los colores. La madera también cambió bastante, como pueden ver. Creo que sí, definitivamente adquiere una textura muy urbana. Se supone que la idea es que lo que uno construya pues parezca muy urbano y bueno, pues ya que yo estaba haciendo esta especie de edificio, pues como que me veo, no digamos afectado, sino favorecido, digamos, ¿no? Se ve un poco más urbano. Y si construyo pues ya una casa más grande o algo así, como una especie de centro comercial, se podría hacer también, ¿no? No sé si tenga algún sentido, pero bueno, los cerdos también cambiaron. Y bueno, vamos a buscar entonces esmeraldas, que según nos dice el juego, no sé si hay otras maneras de conseguirlas. Yo creo que sí, pero una forma fácil puede ser
con los aldeanos. Entonces, vamos a ir a la aldea más cercana. Oh, ¿qué pasó con esta? ¿Qué apareció acá? Qué extraño, ¿verdad? Vamos, vamos. Eso está raro, ¿eh? ¿Por dónde se escapó? A ver. Entrate. Eso. Listo. Bueno, un poco extraño eso, me parece, ¿no? ¿Por dónde se salió? O ya estaba acá, ¿no? No creo. Bueno. Las antorchas también se ven bastante diferentes, ¿no? Creo que es bien interesante, la verdad, por lo menos esta textura urbana. Hay otra que pues llegó también que se llama textura plástica. También la voy a estar mostrando en el próximo gameplay. Estamos retornando pues a la serie de Mundo Arcano porque pues estuve varias semanas sin hacer gameplays de Minecraft. Yo creo que llegan muy oportunamente estos packs. También trae nuevos personajes, de hecho, bueno, el personaje que yo tengo ahora es uno de esos. Vamos a ver qué pasa si le quito. Ah, ya lo pueden ver, ¿no? Ah, bueno, entonces sí parece que es parte de la parte del casco. Porque fíjense que no es solamente la parte que cubre, digamos, el cráneo, sino también es como un casco que cubre toda la cabeza. Y este es el mago que viene con uno de estos packs. A ver, para que lo vean un poco mejor. Vamos a ponernos la armadura. Y bueno, entonces, como les estaba diciendo, una forma fácil de conseguir esmeraldas sería con los aldeanos. Entonces, aquí justamente muy cerca tenemos una aldea. Así que vamos a examinarlos. Hubo algunas personas que entraron a este mundo y pues bueno, comenzaron a matar a los aldeanos, ¿no? Eso es una cosa que me parece realmente triste. Esos aldeanos son como los campesinos, ¿no? Algo así, como, bueno, también son una especie de comerciantes. Y hay varios tipos, ya lo van a ver. Entonces tenemos, bueno, esta aldea también está bastante destruida por algunos creepers. Yo creo que también tendríamos que hacer algo de trabajo social acá. Reconstruirles las casas a los aldeanos para que, pues, supongo, ¿no? Que eso les ayudaría como a prosperar un poco más, pues, que se reproduzcan y no corramos el riesgo de que se extingan, ¿no? Al matarlos, pues, pienso que se corre el riesgo de que no tengamos más aldeanos. Bueno, este tiene corbata, fíjense. Va a ser parte del pack. Bueno, y él me cambia una esmeralda por 16 pollos crudos. Pedernal, bueno, me cambia también un pedernal por una esmeralda y 10 de grava, pero no me interesan ahorita los pedernales, sino las esmeraldas. Tengo que traerle 16 de pollo. Este otro por 12 libros. Me cambia una esmeralda por 12 libros. También me ofrece una brújula. Pero bueno, no, no creo que tampoco sea muy útil ponernos a comprarles brújulas. Vamos a ver si hay más. Y bueno, sí puede ser de las cosas importantes que hagamos. Venir y colaborarles a esta gente un poco en recuperar su aldea. ¿20 de trigo o 17 de pollos crudos? Bueno, entonces ya sabemos, podemos traer pollo crudo, podemos traer trigo o libros también, ¿no?
que solo tiene pedernal. Debe haber un tipo más. Este. Sacerdote. Bueno, esto es bien importante, ¿no? También las botellas de encantamiento que sirven para aumentar la experiencia. Inmediatamente es como una poción que te aumenta la experiencia. Y por una esmeralda te da tres de estas pociones. Entonces vamos a tratar de hacer todos los cambios posibles. Tijeras. Nos ofrece unas tijeras también. Estas tijeras solamente nos sirven para peluquear a las ovejas, para extraer la lana de las ovejas y para extraer ¿cómo se llaman? Como los bloques de hoja cortada, hoja de los árboles, de la cual después se pueden extraer algunos ¿cómo se llaman? Los brotes, ¿no? Sirven a su vez para plantar estas especies vegetales. Las flores también cambian un poco. A mí me gusta esta textura, la verdad que pues está interesante. Yo esperaría que tal vez se pueda también hacer algún portal. Tal vez con esmeraldas, no sé. Eso lo vamos a averiguar próximamente. Sentí que me resbalaba. ¿Por qué? ¿Para salir del agua o qué? Bueno. Estoy loco. Entonces, bueno, ya sabemos lo que tenemos que traer. Así que pongámonos en marcha. Aquí yo había sembrado antiguamente con alguien unas plantas de trigo. Estas son unos trigos, pero aquí hay una cueva también. A ver. Bueno, pero no parece tener más profundidad. Bueno, aquí hay algo de trigo, no creo que sea mucho. Vamos a cosecharlo. No creció. A ver. Bueno, parece que no todas crecieron como de bien. Algunas que les faltaba un poquito todavía. Ya tenemos 26 de trigo. Eso nos sirve para comprar una esmeralda. A ver, saquemos estos huevos de aquí. Semillas de trigo. Vamos a sembrar esto. Ah, yo tengo acá unos huesos. Podríamos probar a hacer el polvo de hueso. Se supone que sirve para que las plantas crezcan inmediatamente. Vamos a ver si funciona, por lo menos, ¿no? Creo que yo no lo he probado todavía. Ah, pero probablemente. A ver, veamos. Diente de león, polvo de hueso. Se usa para que crezcan al instante las cosechas. Hierba alta, champiñones gigantes. Bueno, eso también falta verlo, ¿no? Por ahora hacemos este. Vaya. Se nos hizo de noche. Les recuerdo que estamos desde que maté al dragón, estamos en nivel difícil. Así que es muy probable que ahorita empiecen a llegar algunos enemigos. Oh, man.
está la luna. Quiero ver la luna. Ah, bueno, aquí ya tenemos una luna redonda, ¿no? Que antes la luna se veía cuadrada. Podemos aprovechar también para ver en qué cambian los zombies, por ejemplo, como este zombie. Tiene corbata. Ah, bueno, eso es parte de lo que ellos definen como textura urbana. Les han puesto corbatas. No sé si a todos. Bueno, a los aldeanos por lo menos sí. Bueno, aprovechemos aquí un ratico para observar. Por ejemplo, aquí tengo una entrada a una cueva que me conduce directamente a unos diamantes. Aquí hay varios diamantes que tengo pendientes por si en algún momento los necesito. Esto es, debe ser carbón, supongo, o no carbón, sino hulla que llaman acá. Bueno, ahí se ven las texturas un poco distintas, ¿no? Como que es el guijarro, digamos, tiene esta figura. Allá se ven unos diamantes, ¿no? Al fondo. Allá donde estoy apuntando. La lava también cambia un poco. El agua, bueno, el agua se ve muy, muy bonita, ¿no? Bueno, no digamos bonita, pero sí se ve un poco más moderna, como si fuera una piscina realmente, ¿no? Que es una forma de permitir que uno construya tal vez una piscina y que se vea realmente como una piscina. Bueno, no sé si esto lo tienen las otras versiones del juego o si es algo exclusivo que hicieron para la Play 3. Tengo entendido que también esta versión la van a tener en la Play 4. Que la verdad, bueno, para los que se preguntan, o ¿no? Ya me han preguntado antes que si voy a comprar la Play 4, pues la verdad es que ahorita mismo no me parece. Oh, otro zombie. Oh, mira este esqueleto. ¿En qué cambió? Bueno, el arco cambió, ¿no? A ver, ¿y qué era lo que yo iba a hacer? Yo era echarle polvo de hueso a esto. Solo que no quiero que aparezca algún creeper por ahí. Allá parece que hay un esqueleto y me gustaría intentar matarlo desde acá. Si estoy viendo bien. Oh, lo maté. Bueno, se supone que hay un trofeo por matar esqueletos desde lejos, pero debe ser mucho más lejos, ¿no? Estoy ya como con hambre. Sí, si no me aparecería el trofeo. Bueno, yo creo que no hay que temerle mucho más a los monstruos. Vamos a tratar de utilizar este frasco de polvo de hueso, a ver. Cultivar. Ok. Bueno, pero el problema es que se gasta un frasco por cada planta, ¿no? Ahí ya se me acabaron. Bueno, puedo. A ver. Lo otro nuevo que llegó fue esto, ¿no? Las alfombras.
alfombras de todos los colores que vamos a hacer para decorar nuestro edificio. Vamos a hacer todos los que podamos de estos frascos de polvo de hueso. Y si no hay ningún monstruo por ahí, vamos a terminar de cultivar esto. ¿Qué es lo que escucho por ahí? Me suena como los pasos. Bueno, hasta ahí nos llegó el polvo de hueso. Allá hay un creeper, una araña. Ok. El creeper tiene corbata también. Fíjate. Oh. A ver. Por aquí viene. Este es el creeper. No. No. No explotes, cabrón. Espérate. Mucho mejor así. Ajá. El problema es que a veces uno, bueno, no es tan fácil a veces, o sea, tienen su truquito, ¿no? Como todo, tiene su truquito para matar a los creepers y no correr el riesgo de que exploten, porque precisamente eso es lo que ha pasado acá. A ver. ¿Qué me dio? ¿Flechas? No. ¿Qué es esto? Cuerda. No me dio más nada. Pareciera que no, ¿no? A ver, ¿qué hay allá? ¿Zombies? Zombies tratando de entrar a atacar a los aldeanos. Bueno, entonces desde ahora, como rey del mundo arcano, proclamo que voy a hacerle la guerra a todos estos enemigos de la paz. Eso suena chistoso, ¿no? Vamos a hacerle la guerra a los enemigos de la paz. Pero bueno, digamos que sí tenemos que defender de algún modo a estos. ¿Esto qué fue? Mira. Este tipo rompió. ¿Qué está haciendo? Es un zombie, ¿no? ¿Quiere atacar a los aldeanos? Pero ¿cómo entró? Es lo que yo me pregunto. Porque aquí había una puerta. A ver. Esta es la puerta que había acá. Mira, es algo raro. Parece que los monstruos de todas formas tienen la capacidad de romper puertas. ¿Será? A ver, 12 libros. Bueno. Entonces la otra opción es hacer libros para venderles a estos tipos. Pues quiero buscar primero al que cambiaba la esmeralda por trigo. Y estos, mientras estén en el agua, sobreviven, digamos. No los matan, los rayos del sol no los matan. Mientras estén en contacto con el agua. Uy, me asustó ese tipo, oye. Cayó desde arriba. Este cambio por trigo, entonces, bueno, listo. Me sobran 5 de trigo. Pero ya tenemos una esmeralda. Aquí está. Así que, a ver. Oh. Le vi el cráneo a nuestro jugador. A ver, allá están los zombies. Esta es nuestra esmeralda. ¿Será que tomamos una foto aquí? Una fotico aquí. Me gustan estas puertas, ¿saben? Me salen bien modernas, interesantes. A ver, quisiera que saliera la puerta. Pero que salieran los aldeanos también, ¿no?
No estoy dejando entrar a los aldeanos a su casa. Bueno, tal vez esta no es la mejor opción para tomar una foto. A ver acá. Bueno, esta puede ser. Me gustaría que mirara. Oh, empezó a llover. Bueno, todo el mundo a esconderse, me imagino. Tomamos una fotico aquí, a ver. Ok. Después miramos cómo queda y si vale la pena dejarla de miniatura del video. Bueno, yo quiero ver dónde está el sacerdote que me cambia. Todos se escondieron de la lluvia, ¿no? Por aquí está entrando el agua. Ah. Yo no tenía una cama por acá. Pero he puesto una cama aquí en algún momento. Tal vez alguien vino y la quitó. Bueno, entonces la opción que tenemos es cambiar esta esmeralda por una botella de encantamiento, ¿no es cierto? O traer más pollo y comprar más esmeralda, no sé. Traer libros también puede ser, ¿no? Digo, yo quiero ser el sacerdote, este es el sacerdote, mira. Parece un pastor de esos protestantes, ¿no? Bueno, y así es que ya tenemos entonces nuestras botellas de encantamiento. Vamos a ver cómo funcionan. Se supone que yo la tengo que arrojar. Bueno, me la arrojo a mí mismo, ¿no? Supongo. A ver. ¿Cómo? ¿Me dio un nivel? A ver. No puede ser. Está muy poquito. Está muy poquito. Es realmente muy poco. O sea, no da ni siquiera un nivel en realidad. ¿Será por el agua? ¿Por la lluvia? A ver. Bueno, he quedado un poco decepcionado, la verdad, con esas botellas de encantamiento. Tal vez, bueno, existe la posibilidad de que se la tenga que lanzar a alguien a uno, ¿no? O uno también lanzárselas a algún amigo o algo para que realmente sean efectivas, porque me parece que dan muy poca experiencia realmente para lo que esperaba. Sienten un poco defraudado con esto, que rompieron algunos cristales. Bueno, hay que volver a habilitar todo esto para que los aldeanos estén seguros. Como les decía, ahora sería como un trabajo social que vamos a hacer para que, pues para que ellos se puedan reproducir también, ¿no? Que no sé si uno pueda ayudarlos a reproducirse de alguna forma, pero por lo menos que tengan sus aldeas en buen estado. Vamos a ver si alcanzo a juntar para otra esmeralda. Creo que hay uno que me la cambia por 20, por 20 de trigo. Que por si las moscas, llevamos 21. Es bueno siempre, pues, volver a sembrar, ¿no? Es una actitud un poco responsable porque, pues, así como uno extrae las cosas, también es bueno siempre tener listo una nueva cosecha.
ropa más adelante. Es como un buen ejemplo para los niños. Cuando se destruye un árbol, pues hay que sembrar dos o tres. O sea, la idea es como que cuidemos nuestros recursos. No solamente en juego, digamos, no solamente aquí en Minecraft, sino en la realidad, por supuesto, también, ¿no? A ver, ¿quién cambia por trigo? Se cambia por trigo por 21 de trigo, listo. Ya tenemos otra esmeralda entonces. Bueno, no sabría si cambiarla de nuevo por botellas de experiencia, la verdad es que eso no me dejó muy satisfecho, que digamos. Pero bueno, ya les mostramos cómo pueden obtener las esmeraldas, es muy fácil. Simplemente con trigo se pueden conseguir. Si no tienen trigo, bueno, ahí está, ahí les mostramos también la posibilidad de usar el polvo de hueso para que crezca al instante. Pero si no tienen tampoco polvo de hueso, pues entonces, ¿qué pasa? ¿Tienen otra opción? ¿Qué fue eso? ¿Solamente la caída acá? Me quito algo de salud. Bueno, otra opción que tienen también es entonces coger esta caña de azúcar que se llama acá. Caña de azúcar, y que en otras versiones del juego tengo entendido que se llama bambú. ¿No es cierto? Aquí se llama caña de azúcar y bueno, para los que no saben para qué sirve esto, a ver, lo primero que vamos a hacer es caña de azúcar. Ok, ¿hay algún bicho por ahí? Hay que estar siempre atento. Vemos si en el agua se cayó alguna. Si se cayeron algunas. Y bueno, esto sirve básicamente pues para hacer el azúcar. Bueno, de todas formas la caña de azúcar y el bambú sí se parecen en cierto punto. Digamos, lo que conocemos acá en Colombia como bambú no es la misma caña de azúcar, pero sí se parecen bastante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dormir. No es necesario dormir. Este, fíjense, parece un aire acondicionado, ¿no? Un conducto de ventilación. Cambiaron los cuadros que habíamos puesto. El horno ya parece una estufa también, ¿no? Y bueno, además de hacer azúcar con esa caña de azúcar, también se puede hacer el papel. ¿No es cierto? Vamos a hacerlo. Todo el papel que podamos. Bueno, no fue mucho tampoco, ¿no? Y después podemos hacer los libros. Esos libros los podemos intercambiar también por esmeraldas, pero para esos libros sí nos exige cuero, tenemos que tener cuero. Afortunadamente aquí en nuestra granja tenemos pues varios animales. Quiero que se reproduzcan estos pollitos, que parecen patos, ¿no? Estos paticos también bonitos. A ver, modo amor, modo amor, modo amor, eso. Creo que se reproduzcan, realmente tengo muy pocos. La otra opción es matar estos pollos. Yo sé que suena feo, pero parte de las labores de una granja. Y después coger esa carne de pollo y llevarla también para cambiarla por esmeraldas.
tiene parejita ese pollo para reproducirse. Bueno, entonces, como les decía, llevar esa carne de pollo y cambiarla por esmeraldas. Y lo otro que podemos hacer es, bueno, también matar a estas vaquitas que, bueno, no soy así muy amigo de matar a los animales, pero digamos que es parte del juego, ¿no? ¿De qué forma puede ser la menos cruel para matar a esos animales? Con el asado, no creo. Con el hacha, no, el hacha sería tal vez la más cruel de todas, ¿no? Bueno, no sé, la pica también igual. La espada, bueno, no sé, no sé. Ya, tal vez con el arco, ¿no? Así como un flechazo de gracia. Exactamente así. Ahí me arrojó un cuero nada más. Bueno. Res cruda. Carne de res. A ver, otro tiro de gracia. Bueno, este sí creo que me arrojó más. ¡Oh! 8 de cuero. Bueno, ya puedo hacer, según eso, 8 libros. 8 libros, pero creo que no son suficientes. Este no me dio cuero. ¿Cómo que pasó? ¿Estoy loco? No, no eran 8. No eran 8, entonces eran 3. Confundí el 3 con un 8 porque, pues sí, era un poco loco también que una sola vaca me diera 7 cueros. La vaca de los 7 cueros. Esta no me dio cueros, solamente tengo 4 cueros. ¿Qué vi por allá? Oh, man, es un monstruo. ¿Un esqueleto? Allá había un monstruo adentro. No estoy tan loco. Voy a cambiar esta caña que nos sobra por trigo. ¿Tenemos trigo? ¿Qué pasó con el trigo? Parece que lo gasté todo. No, yo creí que me había quedado. ¿Qué es esto? Mira. Ah, este es un porquero. Un porquero zombie. Estos salen del infierno, ¿no? Entonces, pues, como pueden ver, es otra de las cosas nuevas también, que estos se salen del portal. Por medio del portal se salen del infierno y aparecen acá en el mundo normal, digamos, ¿no? Bueno, lo que me da miedo es que se me acaben las vacas. Me quedan, ¿cuántas? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, podemos dejar 6, tal vez. Pero aún así no me va a alcanzar, ¿saben? La verdad. A ver. 6 de cuero. Bueno, veamos. Esta. Me mira. Me miras. 6 de cuero. Es que lo que más me están arrojando es carne. A ver, la otra es con la espada. La espada tiene un encantamiento que probablemente saqueo 2. Yo pensaría que tal vez me puede ayudar en ese sentido. 2, 4, 5, 6, 7. Solo puedo matar una vaca más. 2, 4, 6, 7. A ver. ¿Cuánto me dio? Un solo cuero también. Ay, hombre. Está muy complicado así. ¿Será que me arriesgo a matar más vacas? Después tengo que venir a darles trigo para que se reproduzcan. A ver. No, oh, puede ser. No me dio cuero. No me dio cuero. No, 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 no. Solamente, o sea, máximo que queden 2, ¿no? Porque es que queden 4, perdón.
Quedan dos, ya es demasiado poquito. Que queden cuatro y así por lo menos hay esperanza de que se reproduzcan. A ver, nueve. Ay, 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 no. Creo que no va a haber de otra, chicos. La verdad es que nos va a tocar cosechar trigo para que se reproduzcan de una vez y dejen al menos la cría, porque un 4 de trigo ya es suficiente. Ahí está. Vamos a sembrar esto. Sí, porque la verdad es que sería una pena pues que se extingan estas vaquitas, ¿no? Yo sé que yo puedo traer de otro lugar probablemente, pero si ya tengo acá bastantes, pues una lástima. A ver, ahí sale el ternerito. Ternerito, muy bien. Otro ternerito. Aún así no nos alcanza, pero bueno, necesitamos tres cueros más, es lo que necesitamos. Bueno, nos va a tocar ponernos aquí depredadores. Oh, 13 cueros. Me dio, ¿cómo puede ser? Me dio 4 cueros esa vaca. Bueno, pues agradezcámosle al dios de Minecraft. Este porquero creo que no me ataca a menos que yo lo ataque, ¿no? Tengo entendido. A ver, váyase para el infierno. A donde pertenece. No lo puedo empujar. Que se vaya al infierno. Si lo ataco, él me va a atacar también, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Ataco? Pues es que estos están saliendo por este portal y probablemente tengo que convivir con ellos, ¿no? Así que no sería muy buena idea, si van a ser mis vecinos y voy a convivir con ellos, pues ponerme a atacarlos. Bueno, yo creería que podemos hacer libros. ¿Cuántos libros? 12 libros, eso era lo que necesitábamos. Tenemos semillas para darle de comer a los pollos. ¿Qué fue eso? Ah, un creeper. Un creeper. A ver. Ok. Démosle estas semillitas a los pollos. A ver si ya se pueden reproducir. Puedo con buenos ojos, ¿no? Porque es que podría ponerle maldad a esto, por supuesto, y pues entonces nada, aquí están teniendo sexo y esto es un juego lujurioso y le están enseñando a los niños a tener sexo y a hacer cosas malas. La verdad es que bueno, yo no tengo esa mentalidad, creo que es de lo más natural. Así es como nos reproducimos todos los seres vivos, de alguna forma nos sentimos placer al reproducirnos, pues bueno, eso es algo que lo hace más interesante. No por el contrario, que lo haga como algo maligno. Pero no vamos a matar a esos pollos de todas formas, porque ellos están cumpliendo su instinto, ¿no? Natural. ¿Para qué los vamos a castigar por ser pollos? Simplemente, ¿no? Ellos son simplemente muy, muy obedientes y muy consecuentes con su naturaleza. Así que no me voy a poner en la labor de inquisidor. Simplemente que ya tenemos los libros necesarios para hacer otro intercambio aquí de esmeraldas. A ver, tú. 20 de trigo.
17 de pollo, no puede ser. Necesito ese bibliotecario. ¿Dónde está el bibliotecario? Ah, mira, ahora me está ofreciendo piedra rojiza. Bueno, no necesito piedra rojiza tampoco, eso está en las minas. Pero probablemente también la intención sea que, pues, que con estos comercios, con este comercio, este mercadeo aquí con los aldeanos, uno ya no tenga que ir tanto a las minas, ¿no? Porque, pues, al comienzo realmente todo estaba en las minas, o en las cuevas, digamos. Este es el bibliotecario, ¿no? Entonces vamos a cambiarle por 12 libros, una esmeralda, ya tenemos dos esmeraldas. No sé para qué más necesitemos esmeraldas. Bueno, en otro gameplay vamos a utilizar esas esmeraldas para hacer algo bien interesante. Vamos a ver qué podemos hacer con ellas. Y bueno, una de las cosas que me interesaría sería poder hacer un portal para ir pues a otro mundo, ¿no? Porque por ahora solamente está el portal para ir al mundo inferior, a inframundo, o nether, o infierno, como lo quieran llamar. Donde también ahora hay cuarzo, ¿no? Porque antes no había cuarzo y también con esta nueva actualización se habilitó el cuarzo, ¿no? Entonces hay que ir al infierno para extraer el cuarzo. A ver, comidita. Y por último, pues bueno, el portal para ir a matar al dragón Ender, que ustedes ya lo vieron en un capítulo anterior de esta serie, ya lo matamos. Terminamos el juego, pues dentro de lo que es la historia del juego, de matar al dragón y esto. Pero pues con estos nuevos portales tal vez se amplíe muchísimo más las posibilidades. Para que también sigamos haciendo nuevos gameplays con cosas nuevas de esta versión de Minecraft. Y bueno, chicos, así que por aquí nos despedimos. Ya tenemos dos esmeraldas. Nos vemos en próximos gameplays de Mundo Arcano. Así que bueno, chicos, gracias por darle clic en me gusta y por compartir el video en sus redes sociales. Ya saben que toda la energía, pues bueno. Para aquellos que nos la votan también. Y bueno, nada más que decirles, chicos. Ya saben que esta es una comunidad también para que ustedes participen. No tiene sino que suscribirse al canal. Y bueno, si tienen una cuenta de PlayStation Network, pues me pueden enviar una solicitud a elarcano13. Así tal cual lo escriben, elarcano13. Y nada más, chicos. Así que. De esta forma, con esta solicitud que ustedes envían, pues también me pueden enviar mensajes para que hagamos gameplays juntos, ¿no? De los juegos que ustedes tengan y que quieran hacer videos. La intención es también hacer videos online, por supuesto, con los amigos y con la gente de la comunidad. Entre otras cosas, ¿no? También historias de los videojuegos y análisis de diferentes plataformas y esto, bueno, en la medida que podamos y por supuesto también llegar a hacer el streaming en vivo. Yo creo que para eso ya falta muy poco. Puedo prometer que apenas el canal llegue a los 100 suscriptores, pues vamos a empezar a habilitar esta opción para que nos puedan ver en vivo y en directo, ¿no? Que se llama el live streaming. Así que bueno, chicos, por aquí me despido. Tengan una buena semana a todos y hasta luego.